Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cagliari, la capital de Cerdeña, donde por segunda jornada consecutiva estamos disfrutando de la tercera cita del circuito Audimed Cup en su edición de 2011. Ahí tenéis una vista de las principales calles de la capital sarda. En su histórico puerto está instalado el village de este circuito Audimed Cup, donde bueno, hoy hemos disfrutado de dos mangas, tanto en los TP52 como en los Soto 40, con muchísima acción, con muchísima competitividad, con esas imágenes de los barcos que abandonaban los pantalanes a primera hora. Y como siempre, para compartir, para dialogar acerca de todo lo que ha dado de sí esta primera jornada, tenemos a dos invitados de excepción, desde el líder de los Traspack 52, el Audi All for One, Jorge Hondo. Muy buenas y bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Y desde el Iberdrola, el líder también pero los Soto 40, su patrón José María Pichu Torceida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, antes de repasar todo lo que ha dado de sí esta jornada, vamos a echar un ojo a todo lo que ha hecho tan famoso al campo de regatas de Cagliari y a la propia capital sarda. Vamos a verlo. Cuarto año consecutivo en Cagliari. El circuito Audimed Cup apuesta una vez más por la isla de Cerdeña para uno de sus eventos, el trofeo Región de Cerdeña. Caralis, ciudad de piedra, así la llamaron los fenicios, los primeros en asentarse. Cagliari es sin duda una ciudad con encanto especial, donde cartagineses, romanos, pisanos y aragoneses, entre otros, dejaron huella. Aparte de sus maravillosas calles, otro atractivo está en su campo de regatas, el Golfo de Los Ángeles. Una brisa térmica. Podemos encontrar una brisa térmica del suroeste o el famoso Mistral, que suele soplar entre 3 y 5 días. Tendremos un buen comienzo. Luego caerá, aunque también soplará el Mistral de entre 20 y 25 nudos. Condiciones mediterráneas perfectas para que la Champions League de la vela muestre toda su garra. Bueno, ahí veíamos esas espectaculares imágenes de las que eran protagonistas tanto Jorge como Pichu. Bueno, primero que nada, condiciones espectaculares ayer, hoy también espectaculares, aunque no tan exigentes para vosotros por todo lo que supone navegar con vientos de casi 25 nudos, ¿no, Jorge? Pues sí, la verdad que bueno, venimos de Marsella también con mucho viento. Aquí hemos llegado a Cagliari con el famoso Mistral. Ayer hasta, bueno, yo vi picos de 26, 27 nudos, hoy creo que hemos tenido hasta 22 nudos. Creo que es parte del espectáculo. Yo, bueno, desde mi punto de vista como grinder, vamos, yo le agradezco que yo creo que estamos para eso, ¿no? Para darle al molinillo y para... Claro, que el curro que te tienes que pegar cuando tenemos esas condiciones es... Sí, pero te sientes un poco más, te sientes más útil en el equipo. Yo creo que para mí es mucho mejor, es parte del espectáculo. Y si encima los resultados acompañan, pues bueno, no se puede pedir más. Pues vamos a verlo en imágenes precisamente, lo que ha dado de sí esas dos mangas para los TP52, la tercera y la cuarta. Vamos a ello. Ahí tenemos las imágenes precisamente de tu barco, Jorge, de ese Audi All for One, que tuvo un inicio complicado en Cascais, que apuntó una mejoría en Marsella y que aquí, con el liderato que habéis conseguido hoy, está demostrando que con paciencia, con el liderazgo de Jochen Schumann, todo un mito que es tu patrón y del trabajo de la tripulación, que al final las cosas llegan, ¿eh? Sí, empezamos flojitos en Portugal, en Marsella una pequeña mejoría, pero bueno, tampoco hicimos los deberes. Y ahora aquí en Italia parece que vamos un poquito mejor, hemos afinado un poco la velocidad. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestra área nos hemos dado una vuelta de tuerca, ¿no? Estamos un poquito más concentrados, mucha mejor comunicación. Y bueno, pues a la vista está que salen mejor las maniobras, el barco va un poquito más rápido también. Y luego tampoco arriesgamos, ¿no? Creo que vamos un poco más a lo clásico, ¿no? Ir por donde hay más viento, intentar, y si no te dejan, pues por medio del campo de regatas. Ahí se te ha visto en las imágenes la llegada en esa primera manga del Audi All for One. Habéis hecho dos terceros, victorias parciales para Synergy y para Quantum. Picho, tú desde fuera, ¿cómo estás viendo la competitividad tan brutal que tenían los TP? Unos barcos que tú conoces bien, además, porque has patroneado alguno de ellos durante varias temporadas. Bueno, la verdad es que es fantástico verles
cada día. Ayer parecía que el Quantum había pinchado y no existía, sí. Hoy ha resucitado, ha hecho un primero y un segundo, y eso es la tónica general. Te despistas un segundo, dos segundos, y pasar del primero al último, una mala maniobra, una pequeña rotura, lo que sea, y esto te hace perder mucho. Sí, y el Bribón también. Hoy hemos visto la remontada que ha hecho en esa última popa, Jorge. No te puedes despistar, es un poco lo que decía Pucho, ¿no? El Bribón, que parece que con la primera había pinchado un poquito acabando quinto, y en la segunda, buen rendimiento, buena velocidad de barco, y ahí está casi quitándole la victoria en la llegada a Quantum, ¿eh? Sí, están trabajando mucho, la verdad que está navegando muy bien. Quizás no han tenido mucha suerte el día de ayer, también rompieron un speed, tuvieron algún problema, pero bueno, es parte del juego. La verdad que bueno, llevan muy buena marcha y yo creo que van a estar allá arriba segurísimo. Ahí tenéis la llegada precisamente del Audi al Forban con esa planeada de última hora. Y la clasificación general, sois líderes con 3 puntos solo de ventaja sobre el segundo, que es el Container, pero fíjate qué curioso, a partir de ahí, 1 punto de ventaja entre segundo y tercero, 1 punto de ventaja entre tercero y cuarto, 1 punto entre cuarto y quinto, 1 punto entre quinto y sexto, y luego ya el Audi Achurra, que cierra la tabla, que sí que es quizá la decepción hasta la fecha de estos TP, ¿no? Nadie se lo esperaba, ¿no? Que con el potencial que tienen, con la buena tripulación que son... Es que también llevamos 2 días, solamente 4 regatas, eso tampoco dice nada. O sea, igual ahora estamos donde estamos, hay que ser humildes, también nos acompaña un poquito la fortuna, hay que seguir trabajando duro y posiblemente a lo mejor Achurra te hace 2 primeros, se te planta arriba, aparte estamos todos en un paquete. Yo creo que los próximos 2 días se va a decidir un poquito la tónica de lo que va a ser el resultado final del campeonato. Bueno, eso en cuanto a los TP, también hemos tenido hoy dos mangas, para los Soto 40, y las 2 primeras de competición después de que celebraran ayer la regata de entrenamiento. Vamos a ver lo que ha sucedido. Ahí tenemos, Picho, precisamente las imágenes de la popa de tu barco, de ese Iberdrola, bueno, que yo creo que más no se os puede pedir, quizá, no sé si más competitividad en la flota para sacaros lo mejor que tenéis, porque estáis dando una auténtica exhibición hoy también aquí en esta primera jornada en Cerdeña. Bueno, la verdad es que nos están saliendo las cosas muy bien, el equipo está funcionando a la perfección, hemos trabajado mucho lo que comentaba Jorge, la comunicación entre nosotros, para todas las maniobras, todos los problemas que podamos tener, salga todo lo mejor posible. Y la verdad es que el resultado, como vengo diciendo, no marca exactamente lo que es. En el agua vamos mucho más juntos, las primeras ceñidas entramos en un puño, la voy a llevarlo lento, y nosotros tenemos un pelín más de velocidad en popa, que es lo que nos hace destacar un poco, y ya en la segunda ceñida pues nos limitamos a controlar, pero la verdad es que estamos en un puño. La primera ceñida, la primera regata ha sido fantástica, emocionantísima, y hemos entrado los 4 barcos en menos de 15 segundos a la Boya Barluento, y eso es lo que es. Claro. Ahí tenemos precisamente la clasificación general después de las 2 primeras mangas. Vosotros con 2 puntitos de ventaja sobre el Noticia 4, el otro barco español patroneado por Iñaki Castañer, que, Picho, creo que va a ser vuestro principal rival, ya no solo aquí, sino en lo que queda de circuito. Sí, yo creo que sí, que será nuestro rival a batir, aunque el Engoni, el barco inglés, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Suena un poco extraño a lo mejor para la gente que no está metida en la vela, pero llegó a ganar incluso una Copa del Rey. Sí, sí, pues sí, desde luego. No, aquí no hay nadie manco. Aquí todo el mundo aprieta mucho, y ellos pues tienen mucho a ver a bordo, y ahora están mejorando, han hecho una evolución de velas. Y la verdad es que están ahí. Les falta un pelín en popa, igual en maniobra con viento, pero si baja el viento yo creo que va a estar todo mucho más ajustado. Oye, Jorge, aprovechando el circuito, hay mucha gente también que viene a acercarse a verlo desde fuera. Incluso ha venido alguna revista esta semana interesada en hacerte una historia sobre tus múltiples facetas, ¿no? Porque aquí te conocemos como grinder, como forzudo, como el hombre que maneja la vela del barco, pero bueno, entrenador personal, bombero, no sé cómo llevas un poco todo esto. Sí, la verdad que bueno, lo llevo como puedo, ¿no? Primeramente, siempre con respeto a mi familia, a mis hijas sobre todo, que es lo más importante. No dejando mis quehaceres, evidentemente, pero sí, la verdad que soy polifacético, ¿no? Bueno, contactó una revista conmigo, no hay nada cerrado tampoco, ¿eh? Decir nada, porque esto es hablar por hablar. Pero sí, yo estoy encantado. Yo, sabes que siempre me presto a los medios y siempre a cambio de nada. O sea que
por mí es un placer siempre estar a vuestra disposición. Pues adiós, hombre, y aquí seguirás estando para contarnos sí, todo claro. El espectáculo que tenemos en un el agua. Un placer para mí, muchas gracias. Pues gracias, Jorge, por estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Picho, a ti también, y que sigan yendo las cosas también. Nosotros nos marchamos, pero volveremos mañana, como siempre, fieles a nuestra cita, en la que va a ser la tercera jornada de regatas aquí en Aguas de Cerdeña. Ya sabéis, la tercera cita del circuito Audi Med Cup en su edición de 2011. Hasta mañana.